al momento no lo tenemos controlado, estamos trabajando con muchas dotaciones. Y ahora al oeste de la ciudad nuestra, donde se encuentra el basural municipal, también se ha desatado y ahí tenemos ya tres dotaciones trabajando en ese lugar. Estamos cuidando, sí, todo lo que es la zona baja de la ciudad para que no tengamos riesgo con las casas y las viviendas de la gente. El incendio está tomando referencia a la ruta 38 hacia el este, y la cabeza del incendio lo está haciendo de norte a sur, realmente con mucha intensidad, porque el material combustible que hay en todo lo que es el este de ese faldeo de la sierra es pastura y monte, y realmente hace muy dificultosa la tarea. La intensidad de las llamas la estamos observando aquí a simple vista, es rápida, las llamas van descendiendo en una forma progresiva, y acá en un par de horas el humo no va a permitir estar a nadie. No creemos que el incendio llegue hasta el hospital, porque ya eso ocurrió en el 2006, el hospital de Carlos Paz va a recibir una parte de los pacientes, el hospital de Cosquín, otras clínicas privadas, a pacientes con obra social, otras, la clínica privada que también nos ofrece en el caso de tener que, de que tengamos que tener una asistencia, una internación. 58 son los pacientes internados y van a quedar 12, 13 aquí en el hospital. Así que bueno, estamos movilizando 30 y tantos pacientes para que, bueno, nosotros esperamos que esta situación en 24, 48 horas se va a revertir y vamos a volver a traerlos. Esto ha ocasionado un daño ecológico y ambiental y material muy, muy grande, ¿no? Hay un detenido y había otras personas demoradas que aparentemente habían pretendido hacer un contrafuego. Creo que en esto hay que dejar trabajar la profesionalidad de los que entienden y que son los bomberos voluntarios, pero yo creo que este incendio se originó intencionalmente, estoy convencido de eso. El refugio ahí todos quietos y fue, o sea, el viento ya como el que anunciaba que iba a volar seguro el techo, y en un momento, bueno, desapareció y salimos todos los bomberos, todos nos auxiliaron ahí nomás rápido y fuimos a otro refugio que había por ahí. Vivimos en Córdoba y nos avisaron a las 4 de la tarde que se estaba prendiendo fuego y vinimos y ya no había nada.